señores, los impuestos van a subir. No se engañen. Van a subir porque los ayuntamientos están en quiebra y el país está en quiebra. Y además se va a establecer el copago porque la situación es insostenible. Y lo vamos a ver de forma inmediata. Yo creo que esto del tema que nos ocupa hoy, querido conductor, gran conducato... Hostia, cuidado con los conducatos, El tema que nos ocupa hoy, el tema que nos ocupa, era que aquí en el oasis catalán os la cogéis con papel de fumar, que hay que ser libre. Hombre, es que no es una palabra es que... Es decir, bueno, será para ti. Hasta me va a convencer que es no, será para ti, no seas tan autoritaria. Déjame que yo me exprese en el lenguaje de Cervantes, que además lo domino muy bien. No sé si es tu caso, pero el mío sí. Es decir, volviendo al tema que nos ocupa. Pues no lo dominas muy bien porque, perdona, es un voto, una persona. Una persona, un voto. No un hombre, un voto. Porque excluirías a todas las ciudadanas. Así que cuidado con dominar bien el lenguaje Cervantes. ¡Ole, la gracia! Toda tu profundidad es eso. No me extraña que no te lea nadie. Bueno. A lo que iba. No, pero si así demuestra su educación. ¿Qué educación? O sea, tú te puedes meter conmigo y yo contigo. Perdona, no te yo me he metido porque tú has Estamos dicho en que paridad, dominabas el en lenguaje paridad. De Cervantes y yo te he dicho que hay una cosa que se llama hacer lenguaje inclusivo. ¿Eh? Y el lenguaje inclusivo es referirse Para empezar, a eso no es gramática. Bueno, es igual. Es decir, porque son los derechos humanos, no es el derecho Vamos del a ver. Hombre. Entonces, yo creo que esto se soluciona. Dentro de 30 años, porque el país está en estado atónico, con gobernantes que sepan sumar. Sumar 2 más 2 igual a 4. Dicen, bueno, esto va de suyo. Pues mire usted, no. Estos no han sabido sumar. Segundo, que no roben. Tercero, que trabajen, sean serios. Y cuarto, que digan a la gente la verdad. No se les puede decir, mientras yo sea presidente... Todo mentira. 5 millones de parados, el 22% del paro. Pero claro... Algunos socialistas, el 22% les parece poco. 5 millones de paro les parece una bagatela. Pero Lituania debe estar en el 19. El Reino Unido en el 7.8. Alemania en el 7.2. Esta es la situación. No se dejen engañar. Esta es la situación. Va a haber copago, va a haber subida de impuestos. Pero venga quien venga. Venga quien venga. Y esta es la cuestión. Y por eso están los chicos ahí. Una generación perdida. Por primera vez en la historia de España. Una generación entera va a vivir peor que la de sus padres. Y por cierto, la generación técnicamente mejor preparada de nuestra historia.